Y el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte, inauguró el octavo foro de cooperación y financiamiento para el desarrollo del turismo sostenible. El encuentro busca fomentar las habilidades para realizar negocios en este rubro. El turismo ya es un rubro potente para los emprendedores, por lo que es prioridad para esta cartera de Estado. El turismo es un habilitador del cambio, es decir, está vinculado al trabajo territorial, habilita planes, acciones, actividades. Por ello, el foro se desarrolló con el fin de apoyar a sectores sociales para el fomento de habilidades para la productividad turística. Lo económico, lo social y la sostenibilidad ya están comprendidos en el nuevo proyecto de ley, que es lo que va a normar el turismo de ahora en adelante. No solamente fortalecer la oferta turística, sino dinamizar la demanda para que esto tenga en realidad un desafío mejor para el país. El encuentro reunió a más de 200 emprendedores que conocieron las diversas opciones para obtener apoyo financiero para sus negocios. Hay una serie de planteamientos estratégicos en la que vamos a trabajar y a dar a conocer la escuela de turismo ya en una forma más sistemática, la formación profesional en el ámbito del turismo sostenible. A través de esta iniciativa, el MITUR espera atraer a más turistas y contribuir a la dinamización de la economía salvadoreña. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.